mamacita, algo que está muy caliente últimamente en la República Dominicana es la pelota, el béisbol. En este round robin, mis predicciones se han ido dando, creo que a la perfección. Al principio de la temporada dije que la final se iba o Toro y Licey o Toro y Escogido. Pero. Ok, ¿tú tienes la matrícula de tu carro ahí? Apuesta. Llévala para que apueste. ¿Qué culpa tiene el carro mío de que gane? No, pero es un decir. Pero yo he hecho equipo. No, para que la apueste. Y como tú tus predicciones se están dando, apuesta al equipo que tú entiendes que va a ganar para que te hagas rico en enero. Pero que ¿quién te dijo que yo apuesto? Juan Carlos Casablanca. Yo no he hablado de apuestas. Yo he hablado de predicciones astrológicas y horóscopo personales. Pero oye, las predicciones tuyas están pendejas, te voy a decir por qué. Incluso. De cuatro equipos tú seleccionaste tres. No. Qué fácil es así. Perdón. Perdón. Yo dije cuando habían seis y cuando habían pocos juegos. Está bien, entonces ¿a quién tenemos aquí? Habían pocos juegos. ¿A quién tenemos aquí? Natacha Peña, que está con nosotros. Esa sí sabe. Esa es la que sabe. Vamos a hablar con la que sabe. Yo no di predicciones, saludando por aquí en el 2020. Digo, no es que yo predigo el futuro, pero la cosa se vende desde el principio. No, claro, se vende desde el principio y han sido los equipos, en este caso tanto Tigres como Toros, que han sido más consistentes durante toda la temporada. Correcto. Ayer fue día libre en la Liga Invernal Dominicana y ahora mismo tenemos un empate en la primera posición y un empate en la última posición. Vuelve 20 mil pesos los dos. Me metiste una presión ahora. Ya, ahora está. Voy contigo ya. Ya, ya. Pero el pueblo lo pidió. Yo no apuesto, pero ya Ñonguito ya me puso ya. Bueno, entonces Ñonguito, ven, pásalo y Juan Carlos, pásalo que yo lo voy a casar. No. Yo los caso. No, dale. Ya, está puesto. Vámonos con. Pero mientras tanto están empate en la primera posición con 7-4, tanto Tigres como Toros. Los Toros en los últimos tres partidos han sido victorias contra los Tigres y contra las Águilas, dos blanqueadas de manera consecutiva, ya son 18 entradas sin permitir carreras y el equipo ha estado muy bien, el picheo. El Escogido, el equipo más fuerte que tiene la liga. Va a seguir. Increíble, ¿cómo está? El Escogido está en el último lugar con las Águilas ahora mismo. Bueno, pues, pero que son segundo, cuatro, están en segundo. Están en tercero los dos. Están en el último lugar ahora mismo. Míralo ahí. 4-7. 4-6. Mira, estaba al revés del primer lugar. 4-7. Y ahora mismo estos dos equipos tienen el futuro de ir a la final en sus manos. Se van a jugar tres juegos de manera consecutiva a partir de hoy. Así que no dependen de que del resultado de fulanito, porque se van a estar enfrentando los dos equipos, tanto Águilas como Escogido, a Toros y Licey. O sea, tienen que ganar. Yo me estoy riendo, que yo dije que estaba al revés del primer lugar. Si el primero tiene 7-4, el otro tiene que tener 4-7. Sí, obligado. Por obligación, en matemática no falla. Así que van a estar enfrentándose a Tigres y Toros en este fin de semana. Dependen de ganar, tienen que ganar. Claro. Y si no se da eso, pues estaría definiéndose el panorama en el round robin. Recuerden que esta es semifinal. Y si se definen los dos finalistas, no hay que completar calendario. Okay. Quedan 7 partidos. O sea que vamos a ver qué sucede. Por lo pronto hay muchos equipos anunciando nuevos refuerzos. Eso te iba a preguntar. Todavía esta fecha se puede. Claro que sí. El que no rinde se va. En esta semana, creo que varios equipos anunciaron de refuerzos. ¿Quiénes son esos refuerzos y de qué equipo nos estamos refiriendo? Bueno, el Escogido ha anunciado a Jesse Castillo, viene de la Liga Mexicana. Ahora mismo la mayoría de los refuerzos que vienen son de ligas mexicanas, de la Liga Mexicana o la venezolana. Ya el round robin es un poquito complicado porque el equipo, aunque usted no lo crea, el equipo se pone peor de como el equipo inicia. Porque ya el talento del equipo de grandes ligas lo mandan a parar sus equipos. Si hay alguno lesionado, se manda a parar. Por ejemplo, los Toros han sufrido lesiones. También, si van a realizarse contrataciones, son de equipos de ligas que tienen un menor nivel que la dominicana, porque vienen de Liga de México, de Liga Venezolana. O sea que va reduciendo el nivel. Han anunciado algunos refuerzos, pero quizás no son tan buenos como los que ya se han pasado por la liga. No sé si me di a entender. Que no son aquí, tan refuerzos aquí como tenemos, los refuerzos. Bueno, la gente también, si quiere comunicarse con nosotros en este gusto deportivo. Sin dar cuerda. Sin dar cuerda. Usted se puede comunicar ahora mismo al 829-947-9620. 829-947-9620. Desde Estados Unidos, 1-917-259-1204.
A propósito de eso, también ayer, a pesar de que era día libre, las estrellas aprovecharon algo que no se había dado nunca en esta liga. ¿Cómo? Para entregar el anillo de campeón. Digo que no se había dado nunca porque lo normal es que se entreguen. ¿No? El anillo de campeón. Todo el anillo de campeón había que entregarlo. Oye, muchas personas, vi a muchos jugadores que pensaba que no iba a haber allá. Sí, lo que pasa es que... Y también hubo como... Brillaron por su ausencia personas que también no tenían nada que buscar ahí. Lo que pasa es que... ¿Cómo? ¿Y ese veneno? No, bueno, digo yo. Leve. Leve. No digo yo. Cuéntame tú. El asunto es que la dirigencia de las Estrellas Orientales, que estaba a cargo del campeonato, fue la pasada, no la que está actualmente. La gerencia estaba a cargo de los Mayen y la presidencia del equipo, y ellos se encargaron de hacer el evento, de entregar el anillo de campeón. Ahí estuvieron los Tatis, ahí estuvo gran parte del equipo que estuvo conformando el equipo campeón. Se entregó el anillo primero. Seguro celebraron, sí, seguro que sí. Sí, pero ya. Claro que sí, está celebrando. Dijeron, vamos a celebrar algo. Con un poquito de tristeza, porque... Pero... Bueno, no, para mí muy penoso. Un equipo que sea campeón en la temporada siguiente no llegue ni siquiera al round robin. Es penoso, de verdad. Es muy duro. Sí. Siguiendo con el béisbol, ya se han dado a conocer más del 30% de las boletas para Cooperstown. El anuncio oficial de quiénes van a ser los elegidos o los seleccionados va a ser el próximo 21 de enero, pero ya se han conocido el 30% y más o menos se va viendo cuál es la tendencia. Por lo pronto, Derek Jeter tiene el 100% de los votos. Hey. Tanto Barry Bonds como Roger Clemens tienen más de un 75%. Se necesita más de un 75% para pasar y hasta el momento ellos mantienen esa tendencia. Así que a menos que aparezca con un algoritmo extraño. Ay, yo creo que... Pero Barry Bonds como que lo tenían como que no, por el asunto de ha ido subiendo. De los esteroides. En los últimos años la tendencia al voto por parte de los votantes. Eso como un perdón. Como que han ido, un perdón. Yo creo que van acostumbrándose aún más a la idea. Uh-huh. Los votantes son más jóvenes también, hay que decir eso. Okay. Y también como que se van acostumbrando más a la idea de tener gente así dentro del Salón de la Fama. O sea que van subiendo y vamos a esperar que el anuncio los tenga todos ellos. Y Sammy. Sammy ha subido, tiene un 19%. ¿Un cuándo? 19. Todavía Ale Rodríguez. Había años que tenía un 12. No, todavía no está en fecha. No es elegible todavía. No, todavía no está en fecha. Después de los 7 años, 5 o 7 años de haberse retirado, es que pueden entrar a la boleta. Está bien, sacó maqueíto. No te burles, ¿viste? LeBron. Hey, LeBron hizo un triple. Ganaron anoche. Sí, LeBron también. Frente a los Knicks. Ganó LeBron anoche. Ganaron frente a los Knicks. Superó un pequeño susto porque Anthony Davis se cayó feo. Tuvo que salir del partido. Pero ya se le han hecho rayos X, salieron negativos. Resonancia magnética, todo está bien. O sea que él puede seguir. Pero se le dobló el pie. No, hizo una mueca, cayó feo. Cayó feo, fue con la espalda. Sí. Sí, porque si hubiese caído riéndose, pero cayó. Exacto. Entonces se lo llevaron. Bueno, pues ahí está, ya tenemos alguna otra noticia deportiva que claro agregar de sí. interés. Sí, la Reina del Caribe ya por último van a estar este fin de semana jugando el torneo preolímpico acá en la República Dominicana en el Palacio de los Deportes. Primera vez que vamos a tener entonces un evento de esta magnitud en cuanto a voleibol se refiere, el más grande porque están luchando por un pase a las Olimpiadas que son en este mismo año, así que de verdad que se merecen todo el apoyo que se le puede dar. Es un evento grande porque va a ser en el Palacio de los Deportes. Sí. Y el montaje es 1A, señores. De verdad que no se había visto un montaje de esta calidad en voleibol, en cuanto a voleibol se refiere. Es un asunto que parece hasta de grandes ligas. Wow. Bueno, como debe de ser. Hablando de eso, de esos magnos eventos, este jueves estaré en el Comedy Club. Eso es deporte también. No tiene nada que ver, pero tengo que decirlo que no lo había dicho hoy, este jueves. O sea, mañana estaré en el Comedy Club. Recuerden que las boletas están a la venta en tix.do. Usted puede comprar sus boletas ahí. Mañana vamos a pasar un momento agradable con risas en el Comedy Club RD. Eso está en el primer nivel de la Plaza Bolera, en la avenida Gustavo Mejía Ricard, esquina Abraham Lincoln. ¿Cómo? ¿Qué hora voy llegando? ¿Cómo son las 8:30? Las 8:30. Tú sabes que me está informando aquí que el equipo del Gusto de las 12 quiere apoyarte en este evento. Están, para que le consiga 10 boletas. No, están invitados. Pero de honor. Todos los del Gusto que quieran ir están invitados a pasar por tix.com. ¿Cómo? A comprar boletas. Pueden comprar sus boletas. A comprar boletas. El opening. ¿Tú sabes quién es el opening de ese show? ¿Quién? José Mato. Ese sí es bueno. José Mato. Hey, bueno, José Mato. Así que nos vemos mañana ahí en el Comedy Club. Gracias, Natacha Peña, por estar con nosotros y traernos todas estas informaciones en cuanto al deporte se refiere. Que ganen los toros o gane el Escogido. No, que gane el Licey. Nos vemos. Bueno, vamos a ver qué pasa.